Good night, good evening. I'm always saying good night, right? Because we're going to sleep. Siempre les digo buenas noches, como que si nos vamos a dormir, right? And it's good evening. I'm thinking about my bed. Estoy pensando en mi camita, right? I'm just kidding. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good evening. Good evening. Evening. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Good? My day is fine. It's really fine. Yes? No? Mm-hmm. Yes, right. Relax. It's a little bit hot today. Hoy estuvo un poco caliente, right? Was a little bit hot. Yes. And now, evening. Good evening, Reina. Good evening. Welcome. And now it's kind of, I don't know, fresh, a little bit cold. Está un poquito fresco, como un poquito helado, right? At least here from my city, right? Un poquito acá por mi ciudad, right? Welcome, Rene. Good night. Good evening. Good to see you. Good evening. Good to see you. Es bueno verlos, right? Thank you. Welcome. So let's see how many do we are at this moment. ¿Cuántos somos hasta ahorita? We are about 9, right? Somos 9. It's 9:04. Son las 9:04, right? So let's see. Let's get us started. Do you remember that yesterday we were talking about an activity that you're going to be talking for 1 minute? ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando de una actividad que iban a hablar por 1 minuto and so on? Yes? Yes? Yes. And yes. The face of Renee. Yes. You're the one. Yes. All right. No, but you don't have to be scared of nothing, right? No tiene que asustarse de nada, right? You can, you are so awesome in English. Ustedes pueden, son fabulosos para el inglés. So, let's see. I will share my screen. Les voy a compartir mi pantalla, right? Déjenme saber si la pueden ver. Please, 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 please. Let's see. Just 1 second, let me get Garrett ready with the questions. Un segundito, déjenme prepararme acá con las preguntas. Let's see. There we go. Here we are. Aquí las tenemos. All right, are you able to see them? ¿Las pueden ver? Yes? Yes. 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 Good. So we have 10 questions. Well, yes. Oh, thank you. Thank you for confirming. Muchas gracias por confirmar. There we go. We got 10, well, no questions, but we can say topics. No son preguntas, pero podemos decir que son como temas, right, to talk about. And we have introduce yourself, talk about one family member, disgrace someone that you know, talk about your favorite things, talk about the weather in your country, name clothes for cold and hot weather, name 6 daily activities, name, in this case, some jobs and give the adjective with the structure study, and name and tell us some food that you like or not like, and name some sports that you know. Mencione alguno de los deportes que usted conoce, right? So let's see, from these topics, some of them are from the module number 1 y algunos son del módulo número 2 que hemos estado estudiando hasta este momento. Pero antes de comenzar, quiero saber si alguien ha tenido algún problema con su certificado o con su diploma que le haya aparecido con fecha no del corriente mes ni del año. Que ya lo haya tenido. A mi teacher. A usted, Liz. Sí, a mí me aparece. Yo soy Katherine. Ah, Katherine, perdón, la confundí con Liz. Me aparece. Dígame. Me aparece del 4 de noviembre, creo. Pero el 20... Voy a confirmar las fechas y ahorita le digo. Bueno, por favor, ¿alguien más que le aparezca similar?
parecido. Pero eso nos tiene que aparecer cuando terminemos, ¿verdad? Si usted ya terminó todo el contenido virtual, sí, le va a generar el certificado en forma PDF. Si todavía no lo ha terminado, hay que esperar a completar el 80% para que lo pueda generar. Y ya cuando lo genera, pues le estaría apareciendo en la parte de abajo, dice el día, el mes y el año. Y también de qué fecha a qué fechas corrió el módulo, ¿verdad? Así es como aparece. Okay. Sí. Gracias. Bueno. Me aparece del 9 de septiembre, de septiembre al 4 de octubre. Al 4 de octubre. Y le aparece. Ajá, y me parece que es generado. Sí. Me aparece que está generado el 7 de octubre. El 7 de octubre. Del 2019. Del 2019, all right. Last year, right? El año pasado. All right. Gracias, gracias. Bueno. Les estoy preguntando por, en este caso, porque lo tengo que reportar y los voy a reportar todos juntitos, ¿verdad? Para que ellos lo puedan verificar. En este caso, la parte administrativa. No sé si alguien más tiene ese mismo inconveniente o le haya pasado algo. Yo no sé, porque ahorita lo voy a descargar, porque no sé cómo es que se me perdió el archivo. Así que le confirmo más tarde. Váyase bien, sí, no hay problema. Sí. Usted me dice. Okay. O me envía por WhatsApp si hemos terminado la clase, o mañana también, y yo inmediatamente lo reporto, ¿verdad? Para que lo puedan saber. O sea, alguien más me estaba comentando. Ah, va, está bien. Bueno. Okay. Yes. Buenas noches, teacher. Buenas noches, dígame. Fíjese que a mí me aparece también generado el 7 de octubre del 19. El 7 de octubre del 19, sí. También. Nombre, por favor, y one last name. Un nombre y last name, please. Mildred Vázquez. Ok. Mildred Vázquez, right? So there we go. Gracias. También del 2019, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, gracias, muy amable. Yo lo reporto, le agradezco. Thank you. ¿Alguien más? ¿No? Y ahorita lo estoy viendo y me aparece que es, ya le di, generado el 7 de octubre de 2019. Ok. Perdón, ¿cómo es eso? ¿Y qué fue eso? A duck. You got ducks. ¿Tiene perritos? Yeah. Mi estornudo. Oh, su estornudo. Bless you then. You are flu as well. Me too, I got the flu. También agarré ya la gripe, no. Right? I got the flu even though I just stayed at home. Yo solo paso en la casa. Peor. That's the worst. Okay, so entonces tenemos Miss Flores, Miss Díaz and Miss Vázquez, right? Con el 2019. Si alguien más le aparece el 2019, me comenta ya sea por el grupo o al WhatsApp, como a usted mejor le parezca, y yo se los voy a reportar, ¿verdad? También en el caso que a usted le parezca un poco extraño en el último examen, es posible que el último examen, si no es que es el mismo, es muy similar al examen final del módulo 1. Entonces le van a aparecer combinaciones de lo que son ejercicios, ¿verdad? Por esa razón, I was telling you something about the present continuous, porque había visto actividades en presente continuo y parece que se tocó pero fue así mínima la situación que tocaron en la unidad número 3, que era de accesorios y ropa, if I'm not mistaken. Oh, I don't know if you remember it. No sé si ustedes la recuerdan. En la sección 3 del módulo pasado, was something about what are you wearing and something like that. I don't know if you remember, but that's why I was giving you yesterday present continuous. Pero esa fue lo que es la razón por la cual yo les estaba dando el presente continuo, porque en el examen final, si no me equivoco, ahí la última parte es donde viene eso. Y en la parte B, pues, viene algo con el verbo be también. Entonces, esa fue la razón.
para que ustedes puedan estar preparados. El jueves de la otra semana nosotros vamos a ver el examen final y ahí pues vamos a ver también los tópicos que está tocando. ¿Alguna pregunta, comentario con respecto a esto before that we continue? ¿Pregunta, duda, comentario antes de que continuemos? ¿No? 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 All right. So if there are no more, who would like to be the first? Si no hay otra más, ¿a quién le gustaría ser el primero? Or I have to choose. O escojo. Me, teacher. You, all right. So choose one of the topics from 1 to 10 and let us know. Escoja uno de los tópicos del 1 al 10 y déjenos saber. Number 10. El más fácil. Number 10. Name some sports that you know. Okay. You got 1 minute to name as many sports as you remember. Tiene un minuto para nombrar tanto deportes como usted recuerde. So your time starts now. There you go. Okay. Tennis. Okay. Football. Mm-hmm. Basketball. Mm-hmm. Volleyball. Swimming. Surf. Karate. Cycling. Golf. Running. Riding a bike. Okay. Soccer. Football. Right. Quiero ver. Go to the gym. Ayer hablábamos de eso. Yes. Hiking. Handball. Golf. Solo eso recuerdo, tío. All right, yes, 1 minute. Un minuto ya. Okay. Excellent. Okay, so just one thing on pronunciation. Una cosita en pronunciación. Okay. Sería karate. 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 Okay, karate. Riding a bike. Riding a bike. Riding a bike. Bike. And gym. Or gymnast. Gym. Okay, gracias, teacher. You are welcome and thank you to you for participating. Usted, muchas gracias a usted por participar, right? So let's see who else, or do I have to choose? ¿Quién más o yo les cojo? Me, Karina. Karina, let's go ahead, Karina. Choose one and let us know. Escoja uno y déjenos saber cuál escogió. Number two. Number two, talk about one family member. Nos va a hablar acerca de un miembro de su familia. Okay, your time starts now. Just one member. Just one or two, the many as you want to. Okay. And my family members is 5. My husband. I have 3 children, 2 girls and 1 boy. Mm-hmm. And the age 20 years old. The other girl has 19, okay. And the boy has 10. Okay. And me. And I have 2 dogs, Chihuahua. 2 Chihuahua dogs, okay. And my little girls, bueno, ya están grandes. Oh, for me and my little girls, one live in Italy, okay. And the other in USA. Okay. I only my little boy with us. Okay. ¿Cuánto llevo? How many? Done. 1 minute. All right. Don't worry, right? 1 minute, yeah, just do. And I have 40-year-olds. Okay. Good job. Thank you very much. Thank you, Karina. Okay. Just one thing. Just, ya el minuto, ¿verdad? Tranquila.
Just one thing, right? Solo una cosita. En este caso, para los years, cuando nosotros vamos a hablar de acerca de los años que tenemos nosotros o de los años que tiene alguien más, nosotros vamos a utilizar el verbo be en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Que en este caso sería am, is, o are, ¿verdad? En cualquiera de sus formas. Entonces, si usted me quiere decir cuántos años usted tiene, usted diría, I am 40 years old, ¿verdad? Years old. You were nervous. Imagine if we were in the classroom. Imagínese si estuviéramos en un salón. You were nervous as well. Oh, no. No, you don't have to be nervous. Nunca se tienen que poner nerviosos, ¿verdad? I know that is not possible. Siempre lo hacemos cuando estamos aprendiendo algo nuevo, pero ya van a ver que con el tiempo va a ser muchísimo más fácil. Así que estas pequeñas actividades les ayudan un poco a la confianza, ¿verdad? Pero lo han hecho muy bien. Excellent. Thank you. You're welcome. The other one that I heard, it is this one. That is going to be girls. Girls. ¿Es la correcta pronunciación? ¿O girl? Girl. Así que solamente esa sí pude escuchar. Muy bien. Excelente. ¿Quién más le gustaría participar? ¿Quién más? I am teacher. Ok. Go ahead, Reinita. So you got 1 minute. ¿Cuál va a escoger? Ay, yo creo que un poquito de todo porque así bien practico. Ah. Unos segunditos para cada tema. All right. Bye. So, it starts now. My name is Reina. My last name is Acosta. Hoy me voy a pasar al otro. All right. A ver, my husband, no, your name, no, his name. My, his name. ay, espérame, the name, ay, ya me confundí el nombre de mi esposo. His name is Salvador, Salvador, no me diga. Espere, que me quieren dar copia, pero yo no quiero que me den. We are able to hear the copia. También podemos escuchar. A ver. Sorry. Cosas de... Para el... Closed. Ok. For cold. A code for cold. Ok. Un suéter. Suéter. Ay, se me olvidaron los guantes. Gloves. Glove. Ok. Es que me están dando silencio. A ver, gloves, pants. Boots. Ok. Hot wear. No, sí, hot wear. Okay. Swimming suit. Swimsuit. Flip flops, creo que. Flip flops. Okay. Vamos a ver. Cup. Ok. Ajá. A ver qué más. Ajá. Ok. Ajá. Cup. A cup. Ok. Bueno. A ver qué más. Ya, yo creo que ya llegué al minuto. Yes. Me falta. You did it. No, you did it. Así está bien. Lo hizo. Good job, Reinita. You were nervous. Estaba nerviosa. I can tell you were nervous. That's really good. So, with the pronunciation, just for botas is boots. 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 Yes, boots. Okay, boots. So, ahí sería la pronunciación para las botas, ¿verdad? Sombrero sería hat. Hat. Yes. Esas serían las que puedo escuchar. Con los nombres de las personas, podría usted decir his name, refiriéndose a él, de su esposo, o podría decir my husband's name, que en este caso ya tendríamos un posesivo.
is, or his name is, y ahí da el nombre de él. Damos el nombre de la persona o de quién estamos hablando. Podría utilizar esta forma, my husband's name is, or his name is. Okay. You're welcome. Who else would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? I am. You, okay. Naomi, let's go ahead and choose one. Escoja uno y nos dice. Seven. The number seven, name six daily routines. Nos va a hablar de seis rutinas diarias. Okay, your time starts now. Have dinner. Okay. Sleep. Okay. Go to bed. Go to bed, okay. Calm my heart. Calm your heart, okay. Calm my head. ¿Cómo dijo? Oh, usted me estaba hablando de calmarse. Peinarse. Oh, calm my heart. Okay, good job. Uh-huh. Make the bed. Okay, make the bed. Sure. Put make up. Okay. Ponerse maquillaje. ¿Cuánto llevo? Oh, use makeup. Okay, thank you. Ahí estaríamos utilizando las seis. Le agradezco. Okay. Muchas gracias. You want to mention another one? ¿Quiere mencionar otra? Or that's it? ¿O eso sería todo? Sí, teacher. René, all right. So, let's see, René. Just one second. Regáleme un segundito. Okay. Who said me? ¿Quién dijo yo? Me, Liz. Me, Liz. All right. Yo le confundo la voz con Katherine. I don't know why. Yes. Sorry, it sounds alike. Suena igual, lo siento. That's why I'm always asking. Okay. Use makeup, ¿verdad? En este caso sería no put, no wear, sino que sería use makeup. En el caso de nosotras las chicas, ¿verdad? Nosotros utilizamos el maquillaje, right? Se usa, no se pone, no se lleva, sino que en este caso sería el verbo usar maquillaje, ¿verdad? Use makeup. Solamente esa en el caso de ella, comb my hair. Comb my hair, right? La palabra hair es homófona con la palabra hair, de ella, ¿verdad? Entonces, las primeras palabras que ustedes van a pronunciar van a ser determinantes para saber de qué estamos hablando. Entonces, es comb my hair. También puede decir esta palabra que es brush my hair. No es muy utilizada porque brush por lo general la utilizamos para los dientes, pero puede utilizar también brush my hair. Puede utilizarlo, ¿verdad? Ese es solamente para que ustedes lo sepan y tengan conocimiento de ello. Let's see, we are going to listen, René. Okay, René, tell us, what are you going to talk to us? ¿De qué nos va a hablar? Number three, teacher. Number three. Describe someone that you know. That you know, okay. Some favorite things of mine are, I like go to the beach in the afternoon and walk a lot. I like see soccer game in television. Okay. I can spend many hours watching this. To like eat pizza and seafood. Okay. My dream is to learn play surf. Oh, really? All right, and that's it. That's it. All right, not a problem. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Solamente que, muy bien, la actividad de la televisión, nosotros la utilizamos siempre con watch, ¿verdad? Watch. En este caso sería watch. Entonces, con los soccer sería, I love to watch soccer games. I can spend many hours watching them. See
es en este caso para algo que usted ve y observa al mismo tiempo, pero es más para una actividad en vivo, como cuando cuando usted ve a una persona o algo en específico, ¿verdad? Oh, did you saw that? ¿Viste eso? En este caso, una acción, algo que pasó, pero es más una presencia en vivo de una situación o un evento bastante diferente a, en este caso, estar presenciando un juego en una televisión. Entonces, nosotros para lo que es la televisión en específico, series, vamos a utilizar watch or watching. Okay. Sí, solamente esa, del lado que pude escuchar, solamente sería esa y nada más de ese lado. Ok, so thank you, Renee. Good job. Buen trabajo. There we go. Liz, it's your time. Okay, number 8. Right. Name some jobs and give the adjective with the structure study. Va a nombrarnos algunos trabajos y le va a dar un adjetivo con la estructura que estuvimos estudiando. A ver, let's see. Your time starts now. Empieza ahora. Okay. Theater fire, singer, okay. Nurse, doctor, Jude, waiter, chef, maid, the maid, okay. Security guard, manager, right. Administrator, cashier, okay. This structure, eso no lo entiendo. Tengo que hacer una oración o cómo. Con la estructura, sí. Se recuerdan que vimos, for example, the security guard job is stressful, for example. Okay, like that. Just two or one sentences. Okay. Una o dos oraciones, lo puede ser. Okay, okay. A fearful job is dangerous. Okay. A fearful has a dangerous job. Yeah, okay. All right. And that's it. That will be it, right? Okay. All right. Muy bien, no se preocupe, Marixa. Con lo de su dificultad, no se preocupe. Siempre, ¿verdad? La clase está disponible en YouTube para que ustedes la puedan volver a ver, lo cual es una herramienta bastante buena. Vamos a ver. Thank you so much, Liz. I do appreciate it. Muchas gracias, Liz. Vamos a ver, okay. Tenemos unos pequeños errores de pronunciación que en este caso serían este, ¿verdad? Firefighter. 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 Son dos palabras, ¿verdad? Es la palabra fuego y en este caso fighter también puede ser utilizada como luchador, una persona que pelea. Entonces es firefighter. 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 Si se le dificulta un poco la palabra, usted puede utilizar fireman. 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 Es la misma, ¿verdad? Es lo mismo, solo que una palabra más corta. Veamos. The security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Esa sería la pronunciación adecuada de, en este caso, para una persona que se dedica a cuidar, ¿verdad? Cashier. 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 Recuerde que esta palabra viene de la palabra
Cash, ¿verdad? Cash. Entonces recordemos esta pronunciación de cash y de ahí solo hacemos el ear, ¿verdad? Cashier, 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 para que usted la pueda pronunciar bien. Esas serían las que pude escuchar hasta el momento. Muy buen trabajo, Liz. Excelente. ¿A alguien más le gustaría participar? Ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿A alguien más le gustaría participar? ¿O nos vamos directamente a lo que él tenía preparado para el día de hoy? Ustedes me comentan. Yo, teacher. All right. So, thank you, Lourdes. There we go. Okay. Which one? I will talk about me. About you. Okay. Introduce yourself. Go ahead. My name is Lourdes. My last name is Hernandez. I live in Cuscatancingo. I finished university. I am from El Salvador. My hobbies are listening to music and watching TV. I work as a lawyer. My favorite food is pasta. I consider myself honesty and friendly. Okay. My favorite food, no, my favorite book is Verónica Decide Morir, de Pablo Coelho. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much. Good job. Excellent. Thank you very much. The only one that I heard, it is with the university, you can say, I had finished my university career. Yo he terminado mi carrera universitaria. I had finished my university career. Van a ver esta, en este caso, esta estructura cuando ya vean este presente perfecto, ¿verdad? I had finished, yo he terminado, ¿verdad? Este es presente perfecto, pero solamente para que conozcan la expresión. Tenemos estas dos, honestly and honest, ¿verdad? Honestly and honest. Cuando nosotros le agregamos la L, E, Y a un adjetivo, nosotros estamos determinando, en este caso, le estamos agregando la terminación que al español es mente, ¿verdad? Entonces acá sería honestamente. Este honestamente es bastante diferente al adjetivo de ser honesto. Porque cuando nosotros decimos honestamente, ya nos estamos refiriendo a una situación o algo que está pasando. En cambio, este adjetivo, que solamente sería honest, ya me está dando un atributo a mi persona, ¿verdad? Una persona honesta. Entonces, cuando vamos a hablar de nosotros, en lugar de una situación, nosotros vamos a utilizar el adjetivo nada más sin agregarle la Y al final, ¿verdad? Como lo que sería honest. En ese caso serían las dos que pude escuchar de parte de usted, Lourdes, pero bien hecho, buen trabajo. Solamente eso para que todos los demás también lo conozcan, ¿verdad? Muy buen trabajo, gracias por participar. ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿Nadie más? Si no habría nadie más, vamos al contenido de hoy. No one else? No? Teacher, solo es mencionar el nombre y la actividad de uno. En este caso puede escoger cualquiera de todos los que está acá. Si quiere hacer el uno, puede ser el uno, que sería presentarse a usted, ¿verdad? Ah, yes. Lo voy a intentar, teacher. All right, go ahead. Good evening. My name is Marixa Rivera. I live in Soyapango. I am really like vegetables. My sport is golf. I am to take. Que quiero ocupar bastante el tiempo. ¿Cómo se dice, teacher? Okay, I love to just
taking care about the time. I love take care about the time. Some tick of the time, learn English. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you very much. All right. Thank you very much, Marixa. Let's remember, when we are going to talk about any favorite thing that we like to do, we can say like that, my favorite, sport is, mi deporte favorito es, or my favorite food is, mi comida favorita es, ¿verdad? Usted puede utilizar esta oración de my favorite en mi favorita es, de cualquier manera que usted desee, con la pronunciación en este caso es really like vegetables, ¿verdad? ¿De qué sería really like, or I really, or I really like vegetables? La pronunciación correcta de esta palabra es vegetables, vegetables. Como que usted está diciendo en este caso el color beige, pero usted al final le agrega edibles, right? Vegetables. Vegetables, yes. Y para decir la otra oración sería, I like to spend my time learning English. Or I like to take virtual courses. Me gusta tomar cursos virtuales, ¿verdad? En este caso, puede ser cualquier especie de curso, ya sea de inglés, de otro idioma, o de algo que a usted le guste, ¿verdad? Ahí depende. En este caso, de esta manera serían algunas de las oraciones para arreglarlas. Bien hecho, Marixa. Muy buen trabajo. Siempre hay que seguir adelante, ¿verdad? Nunca hay que darse por vencido y practicar. Todo el tiempo practicar. So someone else would like to participate, or we go to the class. ¿Alguien más le gustaría participar o vamos a la clase? Okay. Clase. Okay, let's go to the class. Oh, Nelson, let's go to the class. All right. It's okay, I'm just kidding. It's something voluntary, right? Les voy a enviar esto para que lo puedan tener ustedes si ustedes quieren, ¿verdad? Les voy a enviar el documento para que lo puedan ver y de vez en cuando ponerse a practicar ustedes en casa, ¿verdad? Aunque no suena a veces como que está un poquito de variando, pero es bueno la práctica. So let's see. Can and cannot, ¿verdad? Teníamos ayer el modal can y el modal, en este caso, en su forma negativa y positiva, can and cannot. And we are going to use it for ability and permissions. Lo vamos a utilizar para habilidades y permiso, ¿verdad? Para pedir permiso. Habilidades, cosas que nosotros podemos hacer, como hablábamos ayer, de algún deporte, de jugar algún deporte, de conocer, pues en este caso, saber hacer algo, ¿verdad? Cocinar o tocar un instrumento, lo que usted quiera, ¿verdad? Tenemos acá, we use the modal can to express that we know how to do something. Entonces, ¿qué les decía acá? Nosotros utilizamos el modal can para expresar que sabemos cómo hacer algo, ¿verdad? O conocemos cómo hacer algo. The negative form is can't, como hablábamos ayer, que sería la forma negativa, or cannot, en una forma
no contractada o toda junta, lo cual sería un poco más formal, ¿verdad? Porque se escribe toda la palabra y lo que les comentaba que era para escritura. Can and cannot are always followed by the infinitive. En este caso nos dice que can y cannot siempre van a ir seguidos del verbo al infinito. Let's see one of the examples. My brother can play piano. El verbo al infinito, si usted ve en algún momento esa palabra o alguien más se lo menciona así, es el verbo siempre en su forma base. ¿Qué es la forma base? No le hace ningún cambio a usted. Si usted se fija acá, mi hermano puede tocar el piano, ¿verdad? Estamos hablando de mi hermano, estamos hablando de un él y nosotros no le cambiamos absolutamente nada al verbo. Más sin embargo, si nosotros no tuviéramos el modal y tuviéramos simple y sencillamente una oración en el presente simple, diríamos he plays the piano, ¿verdad? Si tuviéramos una oración al presente simple nada más, nosotros diríamos he plays de piano. Y de nueva cuenta acá viene el cambio con la S, pero es por la única razón que esto es simple present. Es presente simple. Si la acción fuera como ahora está pasando en este momento, que también ya vimos un poco acerca del presente continuo, y quisiéramos decir que en este momento él lo estamos viendo, ¿verdad? Como en la imagen, como si lo estuviéramos viendo en vivo, nosotros diríamos he is playing the piano. Él está tocando el piano. Exactamente. Y acá tenemos la forma ing y el verbo be, que sería ya para el presente continuo. Entonces nosotros estamos observando, ¿verdad?, que la situación está pasando y podemos acá poner present progressive. Presente progresivo o presente continuo, ¿verdad? Pueden conocerlo de cual, puede ser de cualquiera de las dos formas que usted lo pueda ver puesto. En algún libro pueden llamarlo presente continuo, en el otro presente progresivo, pero de igual manera ambos son lo mismo. Entonces acá tenemos en este caso tres oraciones contractadas, o en este caso tres oraciones que podemos ver las tres cosas que ustedes han estudiado. Pero si usted quiere hablar de la habilidad, simple y sencillamente usted va a hablar de nuestro amigo Ken y del verbo play sin ninguna especie de cambio. Question so far hasta aquí. Preguntas hasta acá. It's clear, teacher. It's clear? All right. So if it is clear, let's see just one example more. Michael Phelps can swim. Nuevamente acá, ¿verdad? Por ejemplo, con el amigo Michael Phelps, once again, him, nosotros ponemos can swim, el verbo al infinito. Veamos esta. The babies can read. Nosotros tenemos los babies, estamos hablando de ellos, varios bebés, son dos, y no pueden leer, ¿verdad? No poseen esa habilidad todavía, puesto que son unos niños aún, ¿verdad? Son unos niños. Y nosotros tenemos acá, en negativo, he can run 10 kilometers. No puede correr 10 kilómetros. Y nuevamente es una habilidad que esta persona no posee, ¿verdad? No lo puede hacer. Tenemos la contracción can y run, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Teacher, can siempre está acompañado de un verbo. Yes, always will be with, in this case, a verb. Sí, siempre va a estar acompañado de un verbo. No importa en este caso qué verbo sea, siempre y cuando denote una habilidad. No va a importar el verbo que sea, siempre y cuando vaya a ser una habilidad, ¿verdad? It does matter. For example, we can say, he can
read. Él puede leer. Yeah. O si lo queremos hacer negativo, nosotros decimos he can read. Él no puede leer, ¿verdad? Él no puede leer. Y siempre, siempre va a tener un verbo después, en este caso, de el can. Si lo queremos ver con una fórmula, veamos acá. Va a ser más pequeñita la imagen. Si quisiéramos una fórmula, podríamos decir en este caso, el sujeto. Los voy a poner abreviado, el sujeto más can o más cannot, dependiendo de lo que usted quiera utilizar, más el verb, más un complemento. Puede que tenga un complemento o puede que no lo tenga, ¿verdad? En el caso de leer, pues podríamos poner he can read the book. Él no puede leer el libro. Puede que este libro, ¿verdad? No necesariamente que él no sepa leer o que la persona no sepa leer, sino que puede que sea este libro en específico. Quizás puede ser que esté en otro idioma en el que él no habla, ¿verdad? Lo podríamos tomar de esa manera. Entonces, si usted quiere ver una fórmula, podríamos decir, ay, lo siento. Podríamos decir en este caso el sujeto, ¿verdad? El can, si llegara a ser positivo, cannot, lo vamos a poner en este caso en rojo. Si llegara a ser negativo, permítanme un segundo. Cannot, si llegara a ser negativo. Y el verbo, pues lo vamos a poner acá. Always. In the base form. Always in the base form. O siempre en su forma base, ¿verdad? Que acá nos va a decir que no va a tener ninguna especie de cambio, ¿verdad? Always in base form y el complement, ¿verdad? No importa si usted está hablando de una tercera, primera o segunda persona, el verbo siempre va a estar igual. Preguntas. Questions. ¿Preguntas? No question, teacher. All right, if there are no more questions, let's continue. Acá les comentaba, veamos acá. Can dogs speak? No, they can't. Las preguntas, solo hacemos un switch, ¿verdad? Solo hacemos un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio va a ser que Ken va a pasar a estar donde estaba nuestro sujeto y el sujeto va a estar donde estaba Ken. Ay, teacher, ¿cómo así? Me va a decir, ¿cómo así que uno va a estar en el lado del otro y el otro en otro? Muy sencillo. Si lo queremos ver con una fórmula, en este caso sería Ken más el subject más el verb plus the question mark más el question mark, ¿verdad? Más lo que sería el símbolo de la pregunta. Entonces, solamente para hacer la pregunta se hace un cambio y hacemos la sustitución del sujeto por Ken y el sujeto va a ir donde estaba anteriormente el modal Ken. Para la respuesta, puede ser en este caso positiva o negativa, dependiendo de su pregunta. Como podemos ver acá, can dogs speak? No, they can't. ¿Verdad? Sabemos que ellos hacen barking. Ellos a decir, ¿verdad? No pueden hablar. Let's see another one. Let's verify. En esta, por ejemplo, podemos llegar hasta tres respuestas. Hay en una parte, en un ejercicio, que les pide a ustedes que contesten con we y les pregunta you. En este caso acá tenemos lo mismo. Can you speak English? Yes, I can. Sería nuestra primera opción, ¿verdad? Porque es posible que se esté dirigiendo a mí.
Yes, you can. Puede que esté refiriéndose en este caso a la persona de ustedes, que sería en tercera, en segunda persona, perdón, plural, ya sería el plural, y yes, we can, ¿verdad? Si ya la persona con la que a mí me pregunto está hablando de mi grupo en específico, o de un grupo de personas en específico, entonces le dice, can you speak English? Yes, we can. Y estaría hablando de estos tres muchachos, pero yo solo estoy hablando con este, y estos dos están incluidos en el grupo de los que pueden hablar inglés. Entonces pueden encontrar esta variación en la respuesta, ¿verdad? Con we, con you o con I, dependiendo qué es lo que me estén preguntando, si estoy hablando de una sola persona o de un grupo entero de personas, ¿verdad? Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No questions. No questions? All right. So if there are no questions, let's continue seeing. There's something else. Permission. It can también se puede ser utilizado para pedir permiso. Is this in your platform or in the content? No. ¿Está eso en su contenido en la plataforma? No. Why do we are studying them? Because you need to know it. ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque es necesario saber, ¿verdad? We also can use or cannot to ask for give and give permission. Nosotros utilizamos can para pedir o dar permiso, ¿verdad? Por ejemplo, la primera que siempre in any language that we are learning, en cualquier lenguaje que estemos aprendiendo, always the first one is, can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? ¿Verdad? Es la primera que siempre, pues, in any language that we are studying, we ask for. En cualquier, en este caso, lenguaje que se estudie, siempre preguntamos. Y de nueva cuenta, es pedir permiso para hacer una acción. Acá ya no es más una habilidad, sino que una acción para ejecutar algo. Entonces, le pueden dar permiso o el maestro no le puede dar permiso. Yes, you can, ¿verdad? O la persona con la que usted esté tratando. Questions hasta aquí. Preguntas hasta acá. ¿No? Yes, teacher. I have a question. Tell me. In this case, the verb not change. No, as well, in this case, the verb doesn't change. It's just the use of the modal. En este caso, el verbo no cambia, solamente es el uso del modal. It's no more an ability, it's just for permission. Y aquí ya no estamos hablando de una habilidad o algo que yo sé hacer, sino que para pedir permiso. ¿Verdad? Para pedir permiso. Para pedir hacer algo. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Let's see. Any other question that you might have? ¿Alguna otra pregunta que tenga? No? 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 Okay. So let's see. Here we have something else that I would like to share before that we go. It's as well for requests. También podemos utilizar can para hacer o pedir cosas, ¿verdad? En este caso, we can use can to ask somebody to do something. Le podemos utilizar can para pedirle a alguien que haga algo. One of the most common is, can you help me? Una de las más comunes es, ¿me puedes ayudar? ¿Verdad? Can you help me? Y usted le puede agregar siempre para ser bastante polite, el please. Para ser muy amable, el por favor. Yes, I can or not, I cannot. ¿Cómo se puede utilizar el can para pedir que alguien haga algo? Por ejemplo, acá, can you turn on the lights, please? Cuando usted le pide algo a alguien, en este caso en casa, ¿verdad? Si por cuestiones de energía eléctrica a usted le gusta apagar los focos, usted le puede pedir a alguien, si no se quiere levantar, que encienda la luz. Entonces le dice, encender la luz.
en casa, ¿verdad? Solamente le da el comando, encende la luz. Pero si usted es alguien que no conoce, le dice, ¿podrías encender las luces, por favor? Es donde entra, you, can you turn on the lights, please? Y es ahí donde utilizamos can para pedirle a alguien que haga algo, ¿verdad? ¿Le puede dar la orden? Sí, le puede dar la orden solamente con un comando. Sería turn the lights on. Turn the lights on. En este caso ya acá, esto pues ya no es un, mira, podés hacerlo. ¿Querés hacerlo? ¿Me ayudás a hacerlo? Ya aquí es más, hacelo, ¿verdad? En este rojo, hacelo. ¿Okay? Imperativo. Imperativo, correcto. Es imperativo. Es un comando en el cual es un imperativo y lo tiene que hacer, ¿verdad? No le está preguntando, en este caso, si desea, quiere, puede, sino que debe de. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. No, teacher. No questions? All right. No. Good. That's wonderful. So here we have, can you pass me some water, please? ¿Me puedes pasar algo de agua, por favor? Aquí de nueva cuenta le está pidiendo a la persona que le ayude, ¿verdad? A darle un poquito de agua o pasarle agua, puesto que quizás tiene sed. Entonces, esto sería el modal can. Usted lo puede utilizar para habilidades, como lo estamos estudiando en esta sesión, o lo puede utilizar para pedir permiso, o le puede utilizar para pedirle a alguien que haga algo en específico, ¿verdad? ¿Preguntas acerca del modal can o algo más que ustedes deseen saber? ¿O del presente continuo? ¿O tal vez de las otras secciones? ¿No? No, teacher. No, no, question. No questions, all right. So, entonces les voy a mandar esta presentación para que la puedan tener y puedan tener la información con ustedes. Sé que algunos de ustedes toman nota durante la clase, pero se las voy a mandar también para que la puedan tener. Ya la otra semana finaliza su módulo, que sería este módulo 2. Buen trabajo, sigan adelante siempre. No se den por vencidos. Y ya pues el jueves 10 de la otra semana finalizamos completamente, ¿verdad? Así que siéntanse orgullosos porque es un esfuerzo bastante grande. Y sin ni más que agregar, si no tienen ningún request para mí durante el fin de semana, pues nos vamos a descansar. Feliz fin de semana, pasen buenas noches, descansen, relájense y be safe. Cuídense. Gracias, mucho. Sí, thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night. Take care. Good rest night. And relax. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care. Bye. Yeah, what?